A ver, vamos a ver. Estamos acá. Empezamos por acá. Y... Listo. Ok, ya. Entonces, ¿qué tal? Buenos días a todos. Empezamos nuestra semana número once. En el día de hoy vamos a ver varias cositas, ¿sí? varias cositas interesantes que la vamos a encontrar en el día a día también, ¿verdad? Vamos con el tema del consumo. ¿Qué tal, Carlos, Lisbeth, Mel, Joel, Lixa? Uy, primera vez creo que me escribes. <laughs> Andrea, Lady. Asombrado, asombrado. ¿Qué tal? Y qué tal también a nuestra tutora que está por ahí, Amelia. Entonces, eh, empecemos chicos para... Porque para ahí, si me alcanza, hacemos una pregunta por ahí, modelo de examen. Para ahí también se han estado quejando, hace pasado no, no dejé nada, <laughs> ya no hay problema. Por ahí también, si, si tenemos tiempo, podemos tener un videito, ¿sí? Lady, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, empecemos, ¿sí? Empecemos para no perder tiempo. Resumo, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer final el proceso económico, que empieza con la inversión o la producción. Luego todas las etapas que vimos en algún momento, ¿verdad? Luego todas las etapas que vimos en algún momento. ¿Por qué es importante el consumo? Porque el consumo permite usar, extinguir, adquirir eso que se ha producido en algún momento, ¿verdad? Eso llamado bien, eso llamado servicio o eso llamado factor eh, productivo. El consumo permite satisfacer necesidades. Si lo hablamos desde el punto de vista yo ser humano, yo persona, satisfacer necesidades primarias, secundarias y terciarias. Si lo analizamos desde otra perspectiva, satisfacer necesidades humanas o de, las, o de las personas naturales y de las personas jurídicas, las empresas, ¿verdad? ¿Qué tal Rodrigo? Buenos días. ¿Qué tal? A través del consumo, los agentes económicos buscan alcanzar la máxima utilidad. Ustedes, yo, ¿qué buscamos? Satisfacer nuestras necesidades al máximo, pues. Si yo tengo hambre, quiero con mi dinero, con el consumo, llenar la barriga. Una empresa que busca producir lo mejor posible para ganar la mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Por eso, también hablamos que el consumo busca satisfacer necesidades presentes. Tengo hambre, como mi, compro mi pan con pollo, me lo como, no invito, lleno mi barriga, se acabó. O necesidades futuras, ok, sus padres en algún momento, 15, 20 días antes de que empezara el tema de la pre, ya pagaron por el por el servicio de educación no lo van a consumir en esos momentos sino después de una dos necesidades futuras el consumo es cíclico el consumo permite que la economía siga circulando y siga eh, haciendo eso llamado ciclos ciclos económicos de manera cíclica por ejemplo se produce para consumir lo que se consume se acabó pues y genera una nueva producción. ...ok, Coca-Cola produce gaseosas. Esa gaseosa te lo tomaste ayer. Esa gaseosa ya no existe. Entonces, ese consumo que hiciste, que hiciste, va a buscar que Coca-Cola haga una nueva gaseosa y así sucesivamente. Gracias al proce los procesos antes es factible el consumo, la circulación. ¿Se acuerdan las dos actividades básicas de la circulación? Transporte e intercambio. ¿Y dónde a dónde transportamos las cosas? A los, eh, hacia los mercados. ¿Y dónde se intercambian las cosas? En los mercados. La circulación permite los intercambios. Permite el traslado. Y gracias a la distribución, los agentes económicos obtienen dinero. Y gracias al dinero, gracias a los ingresos, pueden adquirir. Bienes, servicios y factores de producción. Por eso son importantes estas dos etapas previas. Vamos con las clases de consumo. Consumo humano indirecto, consumo humano directo. ¿sí? Acá es lo mismo que tienen ustedes su separata. Quizás yo lo, lo he explicado en otras palabras. Sí, en otras palabras. Pero es lo mismo. ¿sí? El consumo humano indirecto viene a ser el consumo directamente productivo. ¿Sí? Viene a ser el consumo directamente productivo, es decir, es ese consumo que gracias a él se pueden producir cosas. ¿Sí? Gracias a él se pueden producir cosas. Entonces, viene a ser el consumo de las unidades de producción, de una sociedad anónima, de una empresa individual de responsabilidad limitada, de una empresa familiar o de hogar, como vimos en algún momento, ¿verdad? Entonces, es el consumo de las unidades productivas. ¿Y qué consumen las unidades productivas? Factores de producción. ¿Sí? Factores de producción. Por ejemplo, la PRE, ¿qué consume? ¿Qué cons bueno, consumía, en todo caso. ¿Qué consumía en un, un ciclo normal? Consumía electricidad, consumía agua, consumía seguridad, consumía internet, consumía el tema del tiempo de los profesores. Todo eso se mezclaba hacia un mix de producción y daba un resultado final llamado servicio de educación, ¿verdad? Servicio de educación. Entonces, ese consumo de factores de producción permite la creación de productos por las personas, ¿verdad? Posteriormente serán consumidos por las personas. Por ejemplo, si yo soy KFC, yo uno de mis consumos, uno de mis factores de producción va a ser de materia prima y una de las materias primas es el pollito, pues. Gracias a este pollito, yo voy a poder ponerlo en mi proceso de producción, yo voy a poderlo freír y Ahí tengo como resultado omega. O, por ejemplo, yo soy una empresa que procesa papa. Mi producto o mi materia prima es la papa. Gracias a, ese, gracias a ese proceso, voy a generar un producto final llamado papa lista para freír. Que las personas o las empresas la van a utilizar para sus diferentes procedimientos. El consumo humano directo es el consumo humano o llamado también consumo indirectamente productivo. ¿Por qué le estoy jugando con estos dos nombres, este de acá y este de acá? Porque son nombres que en algún momento la pre los ha trabajado y también en algún momento por ahí en algunos exámenes generales han salido. Acuérdense, cuando yo les pongo alternativas, yo generalmente pongo alternativas que pueden ser la el concepto que tú tienes en tu separata o puede ser... Un sinónimo que signifique lo mismo de lo que tú tienes en tu separata, ¿sí? Entonces, por favor, eso ténganlo bien claro. Cuando hablamos de este tipo de consumo, hablamos del consumo de las familias. ¿Qué consumen las familias? Bienes y servicios. Cuando tú consumes, ¿qué cosa? Cuando tú consumes tu Kentucky. Cuando tú consumes, tu pollito norques. Cuando tú consumes algo llamado el educación de la P, el ciclo ordinario o ciclo especial, etc., ¿verdad? O cuando tú consumes algo llamado, no sé, ponle un carro, pues un carro que te lo compras, ¿sí? Bienes y servicios finales, acuérdense, bienes y servicios finales. Y gracias a que tú consumes, usas, extingues esos bienes y servicios finales, eso que estaba en algún momento ya no está. ¿Y qué hay que hacer? Nuevamente producir. Por eso se llama consumo indirectamente productivo. Porque yo genero, genero un nuevo proceso productivo. Gracias a mi consumo de ese bien, de ese servicio, se tiene que generar un nuevo proceso productivo. Tiene que haber un nuevo consumo humano indirecto. Y así el ciclo es constante y permanente. ¿sí? Lo he dicho de otra. En otras palabras, pero es lo mismo que tienen ustedes en la separata. Quizás un poquito de repente de así se entiende mejor, ¿verdad? Yo sé que esto de acá raya. Bastante me dicen, profesor, ¿por qué utilizan eso? Bueno, ustedes saben que de acuerdo a cada autor se utilizan ciertas definiciones y nos basamos en eso, ¿sí? Por eso estoy poniendo acá algunas aclaraciones para que ustedes distingan esto, ¿sí? Entonces, continuemos, chicos. Vamos. Con este pequeño video. Sí, vamos con este pequeño video. Lo tengo por acá. Sí, lo tengo por acá. Entonces voy a compartir esto de acá. Rapidito. Un ratito, un ratito. Listo. Ahí les dejo el enlace, chicos, ¿sí? Para que ustedes vayan repasando. ¿Por qué les pongo este video? Porque lo que vamos a ver tiene que ver con eso, ¿sí? Vamos a ver en las diapositivas que siguen cómo clasificamos a las personas, a las familias de acuerdo a determinados criterios. El primer criterio tiene que ver con el gasto, con el gasto, ¿sí? Con el gasto per cápita de las personas y las familias, es decir, con mis ingresos, ¿qué puedo comprar? ¿Qué puedo adquirir? Y las cifras, los datos que vamos a tener se basan en las encuestas de hogares que realiza el INEI. ¿sí? Las encuestas de hogares que realiza el INEI. Es decir, el INEI, como han visto ahí, tiene personal que llama, visita, te pregunta, oye, ¿dónde vives? ¿Qué usas? ¿Qué consumes? ¿Qué tienes en tu refrigeradora? Etc. Y a través de esos datos, Podemos sacar esto llamado los niveles de consumo. Entonces, los niveles de consumo es una clasificación de las personas y de las familias de acuerdo a sus niveles de gasto, gracias a sus ingresos. Yo percibo determinada cantidad de dinero y con ese dinero, ¿qué puedo gastar? ¿Sí? Entonces, se basa en las encuestas nacionales de hogares llamadas ENAO. ¿Quién lo realiza? El INEI. Para eso, yo tengo que saber. Cuáles son los productos, cuáles son los servicios que usualmente las familias y las personas consumen. Eso se llama canasta de consumo. ¿Quién lo elabora eso? El INEI. El INEI elabora una relación de cuáles son los productos y servicios que generalmente las familias consumen en el país. ¿sí? En el país. Y eso se, se llama la canasta de consumo. Entonces, esto que vamos a ver, los niveles de consumo es el gasto per cápita, es decir, lo que gasta una persona o una familia en lo que es adquirir productos y servicios de esa canasta de consumo. ¿Sí? Listo. Entonces, empecemos con la clasificación. Vamos con la primera, extrema pobreza. Hay otros autores que le llaman miseria. El cálculo o la línea, o la línea base para, para clasificar a las personas en este, en este grupo es, se llama línea de extrema pobreza. ¿Sí? Acá voy. Lo mismo que tienen ustedes sus separatas, pero con otras palabras, ¿sí? A ver, son aquellos familias o personas que satisfacen sus necesidades primarias de manera insuficiente. ¿Qué quiere decir insuficiente, chicos? Necesidades primarias, alimentación, vivienda, vestido, abrigo, salud. ¿Qué quiere decir insuficiente? Ok, puedo tener para comer, pero no tengo para comprarme de repente el balón de oxígeno, pues. Tengo para comer, pero no tengo de repente para mi pasaje para la combi, pues, o para el mototaxi. ¿Sí? Eso significa de manera insuficiente. O en su defecto, no cubren los requerimientos de la canasta básica. ¿Sí? No cubren con sus necesidades. Pero tienes que especificar, Carolina, es necesidades primarias. ¿Sí? Necesidades primarias. No cubren los requerimientos de la canasta básica de alimentos. ¿Sí? Ya les mencioné que existe lo que se llama una canasta de consumo. ¿Sí? Canasta de consumo es decir, ¿cuál? es el total de productos que de manera general consumen las personas en el país, ¿sí? Estamos hablando de una relación de 482 o 432 productos. Ahora, de esos productos, ¿cuáles son los que representan alimentos y de esos alimentos cuál es lo mínimo que tú deberías consumir? De eso estamos hablando cuando nos referimos a la canasta básica de alimentos. En pocas palabras, cuáles son los productos alimenticios que tú ser humano debes consumir para cubrir los requerimientos mínimos nutricionales? sí, los requerimientos mínimos nutricionales. entonces, tú debes consumir siempre lácteos, azúcares, carnes, grasa, huevo, verdura, menestras, frutas y cereales. cuando yo digo no cubro los requerimientos de la canasta básica, de alimentos, ¿qué significa? A ver, chicos, a ver, ¿qué significa? De acuerdo a lo que estoy diciendo. Sí, lo estoy explicando facilito. ¿Qué, qué significa? A ver, díganme ustedes en sus propias palabras. Vamos, vamos, vamos. Si yo pudiera, ahorita les hago para que puedan hablar y me hablan ustedes, pero no cobren su... Uy, uy, pero aterríceme, pues, aterríceme, y Denise, eso. ¿Qué significa? Ya, en criollo, tú tienes para comprarte de repente tu huevo, pero no sabes lo que es la fresa, no sabes lo que es la uva, estamos hablando de productos que, que, es, que el kilo está a 8 o 13 soles, no sabes lo que es una carne, un lomo fino para tu lomo saltado, pues, eso significa, estamos hablando de gente que está en el límite o está dentro de lo que sería la malnutrición, ¿verdad? Problemas nutricionales, exactamente. Si lo hablamos monetariamente, es una persona que en el mes percibe menos de 183, ¿sí? menos de 183 y si hablamos de cuatro integrantes menos de, de, de 732 y si hablamos de cinco integrantes cómo sería la cosa si hablamos de cinco integrantes cómo sería la cosa chico cómo sería a ver 915, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque generalmente los cálculos de la canasta se hacen en función de cuatro gatos. Pero en algunos eh, cálculos del INE lo hacen en función de cinco. Pero acuérdense, estamos en el Perú, pues. En el Perú nos reproducimos como cancha. Entonces, no necesariamente una familia tiene cuatro o cinco. A veces una familia tiene seis, siete, ocho hijos. Entonces ya, pues, le calculas bajo esa realidad. No es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. Un poquito, hay, hay, hay que ser un poquito consciente sin tampoco no tener hijos por traer, ¿verdad? Ya para ustedes cuando sean papás, chicos, por favor. Porque al final de cuentas le heredas también tu realidad a ellos, ¿verdad? Le heredas tu realidad a ellos. Entonces tenemos esto de acá. Segundo, segundo. A ver. Ya, ahorita les hago una pregunta. Justo se me ha ocurrido algo. Ahorita les hago una pregunta, ¿sí? Pobreza. ¿Sí? Pobreza. ¿Sí? satisfacen sus necesidades primarias y secundarias de manera insuficiente eso claro ahorita lo explicamos liz no te preocupes ahorita lo explicamos a veces a veces hay un falso una falsa percepción oye tú tienes un televisor tú tienes una moto Oye, debería ser clase media, pero realmente eres clase, estás en la pobreza. ¿Sí? Estás en la pobreza. Entonces, hay, hay a veces falta, una falta de percepción, no hay una correcta percepción de la realidad, a veces de muchas familias. ¿sí? Vamos, vamos con esto, ¿sí? Vamos, quiero hacer una pregunta, antes de que se me vaya la idea. ¿sí? Entonces, satisface sus necesidades primarias y secundarias de manera suficiente Cuando yo digo primarias, bueno, ya lo he explicado, y cuando yo digo secundarias, por ejemplo, tengo para comer pero no tengo para la combi. Tengo para comer, pero no tengo de repente para que mis hijos, pues, ¿sí? Para que mis hijos eh, vayan a una universidad particular. ¿Sí? Vayan a una universidad particular. Me entendieron un poco por ahí, ¿verdad? Me entendieron un poco. Tengo de repente para comer, pero me mordió el perro. No hay posta en mi barrio y hay una clínica por ahí, imposible, pues. Salivita, no más, salivita, no hay más. Eso es esto de acá, ¿sí? No cubre los requerimientos de una canasta básica de consumo, ¿sí? Hemos dicho que la canasta de consumo estamos hablando de, un pro, de los productos que en general consumen las personas y la familia. De ese general, lo básico. Sí, es un resumen, lo básico, en lo que son alimentos y no alimentos. Alimentos, por ejemplo, tu Kentucky, pues, y no alimentos, por ejemplo, el, el servicio de educación. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del tema monetario, si hablamos del tema monetario, una persona que percibe menos de 344 ¿Sí? Una persona que percibe menos de 344. Y si hablamos de cuatro integrantes, una perso cuatro, cuatro personas que perciben menos de 1376. Ahora, si tú percibes 183, ¿dónde estás? O a ver, a ver, si tú percibes 344, ¿dónde estás? Si tú percibes 344, ¿dónde estarías? Pobreza. Si tú percibes 345, ¿si yo percibo 344 estoy en pobreza? Lisbeth, por ahí va, por ahí va tu análisis. Si yo percibo 344, ¿dónde va? Por algo me he matado siendo la rayita. Por algo me he matado siendo la rayita. ¿Cómo que... Ay, Dios mío. Si yo percibo menos de 344, soy pobreza. Si yo percibo 344, ¿dónde estoy? No pobreza, exactamente. No pobreza, holgura. Muy bien, muy bien. Algunos ya por ahí me contestaron. Muy bien, exactamente. Muy bien, exactamente. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso, por si acaso. Tengan en cuenta lo que yo pregunté. Ahora, a la holgura, a la holgura, también se le conoce como clase media, ¿sí? A la holgura se le conoce como clase media o no pobreza. ¿Sí? ¿O no pobreza? Vamos con la definición. ¿Sí? No pobreza, pero tampoco... Clase. Acá, holgura o clase media. Ingreso mensual por encima de la línea de pobreza. Ok, por encima de la línea de pobreza. Es decir, ganó por arriba de 344. Ganamos por encima de 1.300. 76, ¿sí? Por encima de 1.376. Cubren la canasta de consumo, alimentos y no alimentos. Cuando yo digo la canasta de consumo, hablo, hablo de la totalidad de productos, ¿sí? La canasta de consumo, alimenticia y no alimenticia. Alimenticia son para comer y no alimenticia está la salud, está la educación, está el transporte, está el ocio, etc. Cuando yo hablo de canasta de consumo, todos los productos que están listados en la canasta de consumo satisfacen únicamente las necesidades primarias y secundarias. ¿sí? En la canasta de consumo están los productos que comúnmente consumen las familias del país. Pues, si hablas de un viaje alrededor del mundo, eso estaría dentro de la canasta de consumo. Que se puede consumir, sí, pero no, pues. Acuérdese, están los productos más repetitivos más comunes, por ende no estaría. Por ende, la, en la canasta de consumo están todos aquellos productos que me van a ayudar a satisfacer las necesidades primarias y secundarias. Por eso, este grupo de acá cubre sus necesidades primarias y secundarias al 100%. Y por ahí tratan de satisfacer algunas necesidades terciarias. ¿sí? Tratan de satisfacer algunas necesidades terciarias. Algunas veces pueden y otras no tienen un excedente, es decir, hay una parte de dinero que les sobra y ese dinero lo ponen en el sistema financiero a través de cuentas de ahorro, en los bancos, en las cajas, en las financieras, etc. ¿Sí? Entonces tenemos eso ahí. Acá también se les conoce como la clase media. Y luego viene la riqueza u opulencia. Ingreso mensual por encima de la línea de pobreza. Si se dan cuenta, ambos están por encima de la línea de pobreza. Ambos cubren la canasta de consumo. Este trata de cubrir algunas necesidades terciarias. Acá no. Acá cubro todo, primarias, secundarias y terciarias. Cubro la canasta de consumo y todo lo que esté fuera de la canasta de consumo. Me sobra el dinero. ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Ahorrarlo. Si no quiero ahorrarlo, lo invierto. Ejemplos de inversión. Compro acciones compro bonos, eh, creo una empresa, hago préstamos, ¿sí? Meto el dinero de repente a, a un fondo mutuo, a un fondo de inversión nacional o internacional, ETC. Eso se llama inversión. Entonces, un ejemplo así rapidito. Acá, en este, en, para acá, un hijo le dice a su papá, pues papá, pues, ya va, varios, varios años que nos vamos de viaje, vámonos de viaje, vámonos a Disney. El papá dice, Ok, podemos ir a Disney, ahorremos todo el año para diciembre, juntar un, una buena chanchita e irnos de viaje a Disney. Acá, lo mismo. El chico le dice, viejo, estoy aburrido. Vámonos a Disney. ¿Y papá, qué dice? Oye, voy a ver cuánto tengo, cuánto ahorramos. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice su viejo, como dicen ustedes? ¿Qué le dice su papá? Vamos, pues. ¿Acaso mira cuánto tiene la billetera? ¡No! ¡Vamos! Oye, compra el pasaje y nos vamos, ya, vamos, lleva, lleva a Firulais. Acá no, acá tiene que ver su estado de cuenta, acá tiene que ver cuánto tiene, cuánto gasta su presupuesto familiar y hacer su suma y resta. Acá no, acá ni se despeina, acá vamos, así es. Acá hablamos del 2% de la población, ¿sí? Acá hablamos del 2% de la población, puro pituco, como diría Iván, ¿sí? Puro pituco. Es decir, aquel que no vive en el barrio de nosotros. Ese que ni siquiera pasa por tu puerta tu casa ni, ni por la puerta de mi casa. Como no pobre, exactamente, pero en realidad ese sol de diferencia nos acaba de situación. Sí, pues, sí, sí, sí. Por eso hay, hay una falsa, hay una falsa eh, creencia de que tú, si estás en holgura, ya ya de alguna manera eh, ya estás cubierto. Lo que pasa es que eso se divide, pues hay holgura baja, hay holgura en punto intermedio y hay holgura en nivel alto. Eh, la holgura en nivel bajo pasa a esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Si esa persona que percibía 1300 soles, por ejemplo, 1500 soles por el tema por el tema por el tema coyuntural, le descontaron 300 soles porque trabaja menos horas. ¿En qué se convirtió? ¿En qué se convirtió ese núcleo familiar? ¿En pobres? Por eso te dicen que hay grupos poblacionales que están en un, en un nivel socioeconómico, pero son personas de riesgo. ¿Qué significa de riesgo? Cualquier cosa automáticamente les baja, ¿sí? Les baja de situación y son pobres, ¿sí? Eso es lo que lo que tú estás comentando, Enrique, por ahí. No, no es contradictorio, lo que pasa es que estamos viendo de manera general. Si hubiéramos un poquito de manera más, más desagregada, ahí, ahí, ahí te darías cuenta. Creo que por ahí creo que te he tratado de explicar, Enrique, un poquito. ¿Sí? Eh, cada cosa se desagrega. Hay, hay grupos poblacionales que están, hay tres niveles en cada uno de ellos. En el nivel más bajo sería la, la población que está en la clase media, pero vulnerable. Ok, me alcanza, me compro mis cosas, tengo para la universidad. Pero a mi esposa le quitaron 200 soles, a mí 100 soles, ¡fum! Automáticamente, ¡fum! Voy a pobreza. Esa gente vive prácticamente en ese estrés. ¿Sí? Ese estrés. Soy clase media, pero diablos, 50 soles menos y ya me fui a la pobreza y se fue todo. ¿Sí? Se fue todo. ¿Sí? Entonces, por ahí. Entonces, ya tenemos esto acá. Sigamos, sigamos, continuemos. Acá les pongo esto ya para cultura general de ustedes, sí, por favor, chicos, esto les va a ayudar a ustedes, sí. Esto es un poco cómo se, eh, se hace el cálculo de lo que hemos visto hace un momento. Esta clasificación de las personas se basa en el gasto per cápita, es decir, cuánto gasta un individuo, una familia durante un periodo de tiempo. Este cuadro de acá se basa en el 2019, sí, 2019. ¿Sí? Es decir, acá hablamos de la línea de extrema pobreza y acá hablamos de la línea de pobreza monetaria. Para uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Igual acá, en lo que es extrema pobreza, ¿sí? Pobres extremos. Ahora, y acá lo que he hecho es un histórico de esa línea de pobreza monetaria y extrema pobreza a lo largo del tiempo. La pregunta, eh, sí, como un presupuesto sí eh, no sé qué a qué te refieres Julián con un presupuesto eh, sí un presupuesto si sí, son varias personas ahora por qué he puesto esto porque les hago la siguiente pregunta los cálculos de esto de acá de pobreza y extrema pobreza de la línea de pobreza y extrema pobreza el tema monetario acá con los datos de qué años se han hecho con los datos de qué años se han hecho a ver chicos con los datos de qué años se han hecho ustedes han sido observadores. Acá les pongo con los datos de qué han hecho. 2018. ¿Sí? 2018. Hasta ahora, la información que nos ha dado el INE es hasta el 2019. Este cuadrito acá lo he hecho con los datos de 2019. Ustedes tienen la información con los datos del 2018. Se va a respetar. Sí, eso se va a respetar. Pero, por ejemplo, si se me van al examen general y por ahí preguntan sobre este tema. En el examen de misión, tendría que preguntar con los datos actualizados, que serían del 2019. Al menos que. INEI saque nueva información. Pero mientras tanto, si se van al examen general y por ahí les piden datos, serán los de 2019. Nosotros para este tema que estamos trabajando, estamos trabajando con los datos del 2018. Y eso se va a respetar. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron, por favor? Sí, correcto, sí. ¿Por qué les explico esto? Porque obviamente hay ciertos datos que son datos económicos que cada periodo se actualiza, ¿sí? Cada periodo se actualiza. Entonces, oye, trabajamos con los datos 2018 y eso es lo que se trajo. Se tiene la información hasta el 2019, pero de repente en el transcurso de estos semestres sale la información del 2020. Entonces, si te viene una pregunta en el examen general, con los datos de 2020, y de repente... Con los datos del 2020. A menos que la misma función de la pregunta te diga: Oye, vamos a trabajar con los datos del 2018 o con los datos del 2019. ¿Sí? Esto es para ustedes, para cultura general. Ayudar, ¿sí? Ahí, ahí está, queda grabada ahí, en su clase. Vamos con otra clasificación de las personas, ¿sí? Ahora, hemos clasificado a las personas de acuerdo a su nivel de ingresos y a cuánto gastan. ¿Sí? Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación es según el nivel socioeconómico. Y para yo clasificar a las personas, analizo lo que gastan, analizo sus ingresos, pero analizo otras cosas más. Y acá les pongo las variables. También les dejo a ustedes, como cultura general, ¿sí? Acá están las variables. ¿Qué analizo? Oye, ¿tienes teléfono o no tienes teléfono? No tienes oro, no tienes televisor, tienes internet, tienes carro, no tienes carro, tu casa está sobre piso, sobre madera, sobre cemento, sobre tierra, tu techo de qué es, tus paredes, ladrillo, cemento, adobe, etc. ¿Tienes computadora, no tienes computadora? ¿Sí? ¿Me entendió? Mira, todos estos variables analizo y le aumento pues, el tema de ingresos y le aumento el tema de, eh, de ingresos, de lo que hice, ¿verdad? De lo que dice ingresos. Entonces, tengo esta clasificación. Nivel socioeconómico A, B, C, D, E. Si queremos compararlo con lo anterior, el E sería extrema pobreza. El D sería pobreza. El C y el, y el B sería clase media. Este sería clase media baja. Y acá habría clase media intermedia y alta. Y esta es clase alta, que sería el último punto que vimos, ¿verdad? El último punto que vimos, que sería ay, el tema de la riqueza opulencia, ¿sí? Riqueza opulencia, ¿sí? ¿Me entendieron esto? Ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, cuanto menos plata tengo, más gasto. Medio ilógico, ¿verdad? Cuanto menos plata tengo, más gasto. Y acá prácticamente está casi toda la población del Perú. Igual, seguimos viendo este 2%. ¿Se acuerdan? Este 2%. Yo les dije que este grupo de acá era entre 2. y algo y 3%. ¿Ven? El 2%. Entonces, ¿cuánto es el ingreso promedio de un grupo familiar que está en la clase A, clase B, C, D? Cuando hablamos de, estamos hablando de extrema pobreza, de pobreza. C y D sería clase media. C, media, media, baja o media, eh, vulnerable. Lo que por ahí a, a alguno de ustedes me, 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 me decía, eh, por ahí Enrique me, me decía, pues oye, pero si esta es clase media, ¿por qué, por qué tiene, por, por ahí acá está, pues, y acá tenemos lo que sería la clase media, media, alta y lo que sería la clase alta, ¿sí? Lo que sería la clase alta. Ahora. Este es, un, este es un cálculo que, que lo hace eh, directamente eh, empresas encuestadoras que analizan información económica y de acuerdo a eso sacan determinados resultados. Acá está la cantidad de población por cada... Nivel socioeconómico. Acá está su nivel de ingresos y su gasto. Acá está, por ejemplo, si tú estás en el nivel E, voy a buscar otra imagen porque está, está mea confusa. Por ejemplo, tu casa tiene 2.7 ambientes. O sea, prácticamente tu cocina es tu sala y tu comedor. Tu piso es de tierra y tu techo es de calamina, pues. ¿sí? Si estás en la clase A, tú vas a tener una vivienda mínimo cinco ambientes, ¿sí? Mínimo cinco ambientes. Y tus pisos son de parquet, de madera o de porcelanato. Si tú estás en la clase D, por ejemplo, acá estamos hablando de extrema pobreza, estás hablando de tres ambientes, ¿sí? Tres ambientes. Tu cocina, baño. Tu sala es, es dormitorio. Y tu baño o, o tu depósito, nada más, pues. Por ejemplo, acá estamos hablando que ya comienzas a, a, a emplear ya el cemento y ladrillos y tus techos son de calamina o de otro tipo de material. <laughs> sí, pues ya, ya, eso, ya es otro tema. Y ahorita no nos vamos a poner a hablar de eso, Flavio. Ya pregúntate por qué tendrán eso. Pues, <laughs> pregúntate por qué tendrán eso. Ya, ya hay cosas que a veces no. Hay... Y acá nos hablan, por ejemplo, de los jefes de hogares cuál es su nivel de instrucción. Si hablamos de la clase A, pues estamos hablando de universitaria, gente que ha estudiado la universidad, ha acabado la universidad, tiene posgrado y tiene mucho de experiencia. Si hablamos del sector E, estamos hablando de gente que prácticamente, acá me dice, el 70% de esa población que está en extrema pobreza es empírico. ¿Qué significa? No ha logrado acabar el colegio todo lo que lo hace, hace de manera independiente. Por eso encuentras mucha gente en la calle que está desempleado. ¿O qué pasó? Tú que eras jalador, tú que eras eh, el que lleva la, la mercancía con sus carretas, tú que eras vendedor, son independientes, muchos de ellos no han acabado el colegio, ganan del día a día, sobreviven, ¿verdad? Sobreviven, primaria incompleta, ¿sí? Continuemos, chicos, ¿sí? Esto es algo adicional que les estoy dando, porque en su separata... Solo les muestran esto, y tú dices, oye, ¿y esto cómo se come? Esto sale de analizar todas las variables que les estoy poniendo acá, ¿sí? Las variables que les estoy poniendo acá. Continuemos. Vamos con la canasta de consumo. La canasta de consumo engloba 532 productos, de acuerdo a la última relación que ha dado el INEI. ¿Qué es el conjunto de bienes y servicios representativos en el consumo de los hogares en el país durante un periodo de tiempo? ¿Qué significa eso? En la canasta de consumo varía en el tiempo. En los años 80, encender una cocina, ¿cuál era el combustible, chicos? Para encender una cocina en los años 80. Les pregunto a ustedes, ¿se si han comprado querosene? En la actualidad, y el querosene formaba parte de la canasta de consumo. En la actualidad, ¿cuál es el combustible para encender las cocinas? El gas. El gas licuado de petróleo, sí, gas natural no, gas licuado de petróleo, sí, Fíjalo, no el gas licuado de petróleo, bueno, al menos que bueno, sea el, el otro gas que te envían de la, por la tube, pero es el gas, sí, es el gas. Suma todos los alimentos y los no alimentos que son habituales en el consumir de las familias en una del país, en una economía, ¿verdad? No alimentos, vivienda, transporte, educación. Ocio, étese. Y hay una clasificación general por finalidades o divisiones. Y acá tenemos todos En cada uno de ellos hay. Por ejemplo, cuando hablan de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿a qué me refiero? Me refiero a todo lo que se consume dentro del hogar. Ahí está tu pollito a la brasa. Ahí está tu Kentucky. ¿sí? Ahí está tu refresco. Ahí está tu canú. Ahí está tu, tu, tu pepa, tu mazamorra morada, tu gelatina, ahí está tu Pizza Hat, ahí está todo eso. ¿sí? Ahí está tu suco. Y miren, miren, acá también, o sea, se desagrega. Hay un montón. Si les estoy diciendo que hay 532, imagínense, dentro de cada uno de ellos hay divisiones, divisiones, divisiones. Por ejemplo, acá, me hablan de ¿dónde está? Restaurantes. Acá también hablo de alimentación, pero todo aquello que consumes fuera de tu hogar, cuando te vas a un restaurante y consumes ahí, pues sí, la tía veneno, exactamente, la tía veneno. Pues, y hasta ahora sigues vivo, <laughs> hasta ahora sigues vivo. Entonces, ahí tenemos, por favor, sí, miren, eso llamado presupuesto familiar. Dónde mayoritariamente se va. A dónde mayoritariamente se va. Miren, porcentualmente, ¿en qué gastamos más el dinero? Ustedes, yo, las familias, ¿en qué se gasta más el dinero? En alimentos. En promedio, casi 28%. Y a esto le voy a sumar todavía la comida que haces y comes afuera, es decir, y te vas tu ocio y toda esa cosa. Estás hablando casi de más de 30, 35% de tu presupuesto se va a entregar, en, en comer o no. Algunos de ustedes estarán escuchando la clase y estarán comiendo. Estarán empezando su almuerzo. Habrán hecho un pedido a su Kentucky, a su Norquis, a su Corralito. ¿sí? Ahí tenemos más o menos los hábitos de consumo. Entonces, de acuerdo a esto, yo ya sé cuáles son los productos que comúnmente consumo y ya tengo la relación de productos. ¿sí? Ya tengo la re y gracias a tener la relación de productos, yo puedo analizar en el tiempo la variación de precios, es decir, el índice de precio al consumidor. sí, el de precio al consumidor. el índice de precio al consumidor, qué cosa es? mía, el comportamiento de manera porcentual de los precios de bienes y servicios de una can un periodo determinado realmente se hace mensual, pero puede ser trimestral, puede ser central puede ser anual. ¿Cuáles son los dos principales índices al consumidor? Los emite los acá tenemos el boletín que lo emite mensualmente. Esta institución se llama variación de los índices de precios de la economía dado por el INEI, sí, dado, deberían aprender desde acá, <laughs> estoy comiendo pan justo ahora, sí, pues, ya o sea que yo ni nada, no tengo nada, ni soledad tengo, no, uy, no he tenido tiempo ni pasé mis ayuno mi desayuno por una vez, pero bueno, ya, ya, qué se va a hacer, pues ya, me llenaré de aire, nomás, Paco, <laughs> pacos, ni pan tengo ahorita, ya, pero bueno, nada, me lleno con el hecho de estar con ustedes, chicos, ¿sí? Me lleno con el hecho de estar ustedes y que aprendan algo, ¿sí? Entonces, el índice de precio consumido mide el comportamiento de los precios en el tiempo. Los dos principales indicadores son, o los dos principales reportes que permite el INI son el índice de precio consumidor de manera nacional, es decir, cómo va la cosa en el país, cómo. ¿Cómo van los departamentos y el índice de precio de Lima Metropolitana? ¿Y por qué es importante el Lima Metropolitana? Porque hay más de 11 millones de personas. Entonces, un cálculo de la realidad que está pasando en Lima significa un cálculo de la realidad que está pasando otras realidades del país. ¿Sí? Otras realidades del país. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Y el nivel agregado de precios que es ponderada de lo que pasa en los precios. Durante un periodo, pues. Oye, en un mes, de un mes a un mes, de un mes a de seis meses, de un año, etes. Uno me saca porcentualmente y el otro me saca numéricamente. ¿Cómo va variando las cosas? Vamos con esto. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Gracias a los ingresos, los agentes económicos tienen, gracias a los ingresos, las personas obtienen, las unidades de consumo obtienen salarios. Y las unidades de producción o tienen ingresos. si a que tienen dinero, puede haber consumo, ahorro e inversión. El consumo qué es ese dinero que yo gasto para adquirir bienes y servicios y factores. El ahorro es aquello que no gasto y lo guardo en el sistema financiero o debajo de mi colchón, como hacen muchos peruanos. Y la inversión que es ese dinero que yo destino para generar, más dinero. Por ejemplo, comprar acciones a precios bajos para venderlos después a precio alto. Invierto 5, puedo ganar 10, 20 o 30 más. La función de consumo es una fórmula que ustedes la tienen dentro de su pero no analicemos la fórmula, entendamos qué nos quiere decir la función del consumo. La función de consumo nos quiere decir la relación que hay entre el consumo y los ingresos hay una relación directa. Si yo tengo más dinero, consumo más. Si tengo menos dinero, consumo menos. Ahora, el consumo está en función del ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? ¿Se acuerdan de la renta absoluta? ¿Se acuerdan de la renta? A ver, cuando hablamos de presupuesto, falso, ¿se acuerdan? De la... Si yo tenía mil, mil era... Mi ingreso, mi renta absoluta, no. A los mil soles tengo que ejecutarles siempre el tema de los tributos. Entonces, el ingreso disponible viene a ser tu ingreso menos tus tributos. Si tengo que pagar 5%, ese 95% que me queda viene a ser mi ingreso disponible. Y gracias a ese ingreso disponible, yo puedo consumir, puedo ahorrar o puedo invertir. Sí, puedo invertir. Vamos, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Para entonces, vamos con las leyes de Engel. Las leyes de Engel me muestra el tema de la elasticidad, la relación entre dos variables, entre el ingreso y el consumo. Sí, cómo es este tema entre el ingreso y el consumo. Y acá tenemos a nuestro amigo Engel, que en algún momento se dio cuenta que había una relación directa entre el ingreso y el consumo. <coughs> Y había una relación neutral en algunos productos. Por ejemplo, si mis ingresos disminuyen, aumenta el porcentaje del gasto en alimentos. Les pregunto a ustedes, ¿qué vimos en la cuarentena? Mucha gente se quedó sin chamba. A mucha gente lo mandaron a suspensión perfecta. Mucha gente le dijeron, ya no vas a trabajar, te vas a tu casa. En qué gastaron la gente su dinero? ¿En qué gastó la gente su dinero? Lo poco que tenía en comida, ¿verdad? La gente iba a los supermercados y compraba comida. Se estoqueaba de comida. Porque okay, puedo no tener chamba, pero si no como me muero. Entonces todo lo que yo tenga, lo poco o lo mucho que yo tenga, destinado mayoritariamente al tema de la comida <laughs> al tema de la comida si mis ingresos suben disminuye mis gastos en alimentos no, no significa comer si ¿sí? no significa que no voy a comer por ejemplo bueno ya, ya no es el caso ahora ahorita de jeffrey verdad pero por ejemplo cuando él, él firmaba por el, por los clubes europeos por los clubes europeos ¿A dónde se iba su gasto principalmente? ¿A dónde se iba su gasto? ¿A comer? ¿Dónde principalmente iba su gasto? A lujo, al ocio. Se compraba su joya, se hacía un tatuaje, le regalaba una piedra y a Jaira, le regalaba su cirugía plástica y a Jaira? no sé, 20 mil cosas, ¿sí? Pero no se preocupaba ya por la comida, ¿de verdad? Hay ciertos gastos, <laughs> hay ciertos gastos. Sí, definitivamente. Si ustedes revisan la foto de esa chica. En el pasado, te juro, no parece lo que es ahora. Todo eso gracias a la cirugía o no. Así de sencillo. Hay ciertos gastos en productos que permanecen en el tiempo, independientemente de si tú tienes más o si tú tienes menos. Te ganaste la tinca o, o tu papá le aumentaron de sueldo, sigues viviendo en el mismo departamento, sigues pagando el mismo alquiler, o acaso el que te arrienda te ha dicho, oye, te ganaste la tinca, o tu papá le subieron de los... sueldo. No, pues, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. Y si, si tu ingreso aumenta, aumenta también tu gasto en qué? En otras cosas, pues en educación, salud, ahorro, utensilios de hogar, viajes, es decir, en cosas que mejoran tu calidad de vida, ¿sí? En cosas que mejoran tu calidad de vida. Es decir, es decir no, no solo busco satisfacer necesidades primarias, acá busco satisfacer esas necesidades secundarias educación, ok, vamos a, a una universidad privada, en salud, me contrato un programa de salud, ahorro, pues ya no ahorro en, un en una caja, ahorro en un, en, en un banco internacional, etc., ¿sí?, entonces acá hay una relación con respecto a los ingresos, si tu ingreso aumenta, hay una relación correcta de los consumos, ah, con respecto al número tres, hay, consum hay consumos de productos que se permanecen estables, ¿sí?, ok a tu papá le aumentaron le aumentaron el salario te pregunto en él te va a cobrar más por lo que tú consumas vas a seguir pagando lo mismo verdad vas a seguir pagando lo mismo tu papá se va de acá al trabajo. ¿Va a consumir más combustible? No, va a ser el mismo recorrido. Consume lo mismo. Pero sí se puede dar el lujo, sí se puede dar el lujo. Ya, una, ya ahora no viaja a Guacho, pues. Ahora se va de viaje a Disney World. Ya ahora no se atiende de repente en salud. Se atiende en una clínica privada. Ya de repente sus hijos no estudian en un colegio particular. Ahora sí les puedo mandar a un colegio privado. Pero acá da igual, ¿verdad? Acá Da igual, continuemos, continuemos, para que no nos gane el tiempo, ¿sí? Hay lo, lo que se dice los organismos reguladores, ¿sí? Ok, ok, sí, ok, ok, ok. Hay los organismos reguladores. ¿Qué son los organismos reguladores? Son aquellos que verifican que se estén cumpliendo las cosas correctamente, sancionan, ¿sí? Aquello que se esté haciendo incorrectamente en el tema del consumo. ¿Sí? Por ejemplo, Indecopy, ¿qué funciones hace? ¿Qué funciones hace Indecopy? Todo lo que tiene que ver con los servicios bancarios en el, te en el tema de dinero, los equipos tecnológicos, ¿ok? el transporte aéreo, los servicios educativos privados, el tema inmobiliario, compraste una casa, te vino fallada, no te hace caso la inmobiliaria, te quejas sin de copy. Servicio turístico, compraste un paquete a un operador de turista y de, te decían cinco destinos, pero paseaste son cuatro, te quejas sin de copy. Compraste un carro, pero nunca arranca. Compraste un Hyundai, un Kia, un Toyota, te quejas sin de copy. O Citel, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, por ejemplo, tarifas. De telefonía fija, telefonía móvil, tarifas de telefonía móvil, tarifas de telefonía a, 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 a televisión a cable, el tema de internet, la, la velocidad de internet, los operadores de internet, la señal de internet, todo eso lo ve Ocitel, ¿sí? Todo eso lo ve Ocitel. Vamos, ay, apura, apura, apura. apura. todo lo que tiene que ver con el tema de electricidad, hidrocarburos, petróleo, el gas natural, el gas licuado, petróleo, todo eso, tarifas, eh, concesiones, explotaciones, distribución, todo eso lo ve Ocinermin. Ocitran, todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, tarifas, calidad del servicio, todo eso lo ve Infraestructura, que sirve para el transporte, también lo ve Ocitran puertos, terrapuertos, eh, ferrocarriles, todo eso lo ve esta institución. SUNAS, todo lo que tiene que ver con el tema del agua potable, agua potable, distribución, precios, concesionarios, calidad, del servicio, alcantarillado, el desagüe, el tratamiento de aguas servidas, todo eso lo ve esta institución. Y acá tenemos algunas otras más que no. La Superintendencia de Bancas y Seguros, está su salud que ve el tema de salud, solo en el tema de salud, nada más. Es una fil que ve el tema del Ministerio de Trabajo, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Vamos con sus alternativas, chicos, ¿sí? Vamos con sus alternativas, ¿sí? Para dejarles ya, para dejarles ustedes ya una pregunta modelo, ¿sí? ¿Listo? Capsamos a la pregunta para dejarles ya listo. Vamos, chicos, háganle un print screen. Pregunta modelo de examen que les puede ayudar un poquito para pensar, ¿sí? Ya, si ustedes deciden, ya la siguiente clase me dicen cuál es la respuesta. Listo, con eso acabamos las clases. Uf, hemos acabado con las justas. Entonces, espero que les. Otra vez las clases. Listo, vamos a las clases. Y con eso acabamos. Espero que les vaya bien. Bendiciones. Voy a ver dos horas más. Gracias a ustedes.